aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se llegan a ir hacia los míos. La verdad que fue un semestre muy lindo. Hacía mucho tiempo que estaba esperando la oportunidad de poder demostrar en el equipo de primera. Y bueno, se pudo hacer un buen debut, salvo por el resultado. Y después, con el correr de los partidos, ir afianzándome para ganarme un puesto dentro de los 11, ¿no? Muchachos, me dieron la confianza plena y me apoyan todos los días, tanto en el entrenamiento como en los partidos, y eso hace que pueda soltarme más dentro de la cancha y ser no un juvenil, sino jugar como jugaría un jugador de más edad. Entonces eso me facilitó mucho. Sí, pues son jugadores con muchos partidos en primera, campeonatos, y sirve para poder mirarlos, aprender de ellos. Todo tipo de consejos que te pueden llegar a dar van sirviendo, los vas asimilando y tratar de cumplirle tanto a él como a los compañeros que juegan más adelante y al técnico y al cuerpo técnico. Sí, la verdad que el debut fue algo muy lindo. Si bien no pudo ser de local, que era como un sueño que tenía entre toda la gente, y fue allá en Jujuy, pero algo hermoso. Los primeros minutos muy nervioso, con ganas de hacer todo bien, pero con el correr del partido me fui soltando. Y bueno, la jugada del gol fue especial, ¿no? No pudimos llegar al empate, pero debutar haciendo un gol con esta camiseta es algo hermoso. Sí, empiezo a jugar fútbol 11 en San Lorenzo. Estuve 3 años en infantiles y de ahí paso a Nueva Chicago, que estoy 2 años hasta que en octava me suben a primera. Y bueno, por ser tan chico también volví a la categoría sexta. Pero bueno, después me termino yendo de Chicago y paso a la Universidad de La Matanza con el Pacho Cardoso. Y estuve 1 año y medio hasta que bueno, pude llegar a conseguir una prueba acá en Banfield y empecé en quinta división. Y con Beto Longo, la verdad, un técnico de lujo. Fue el que me hizo quedar, y aparte, al ser la misma posición que tengo yo, aprendí muchas cosas de él. Estoy haciendo la carrera de administración de empresas en La Matanza. Y bueno, nada, a la noche estudio, y la verdad que los tiempos me dan perfecto con el tema de entrenamiento. Hay mucha gente que me pregunta si no se me complica para estudiar, pero la verdad que sacando el entrenamiento tengo mucho tiempo libre y me ayuda mucho el tema de estudio para poder ir aprendiendo más cosas a lo largo de, bueno, la carrera. Sí, siempre digo que hay que tener una segunda opción. La verdad que obviamente mi deseo es triunfar en el fútbol, hacerme la vida, pero nunca sabe uno lo que puede llegar a pasar, y bueno, tener esa opción para en el día de mañana poder hacer un trabajo importante en una carrera como es esa. Yo vivo con mis dos papás y dos hermanos más grandes que yo, en Ramos Mejía. Y bueno, nada, el día bien temprano nos levantamos todos, ellos van a laburar, yo vengo a entrenar. Y bueno, cuando vuelvo a entrenar a eso de las 2, 1 de la tarde, me trato de acostar una siestita si puedo, si no tengo que estudiar. Y bueno, a partir de las 7 de la tarde voy a la universidad. Juntarme con amigos, tratar de pasar el tiempo al aire libre, pero no, un hobby determinado, no. Y ahora con Ale Callada, estoy yendo y viniendo todos los días en el auto, así que hicimos una gran amistad, pero bueno, después con Ligüe, con Iván Pérez, con la mayoría de los muchachos me llevo muy bien. Frialdad, amor,
siguiendo al... Sí, era también uno de los objetivos del cuerpo técnico, formar un buen grupo, y la verdad que a pesar que nos conocemos la mayoría hace 3-4 meses, se formó un grupo bárbaro y todos se defienden entre todos, y la verdad es algo muy lindo. Sí, mi Twitter es NogueraF21 y bueno, trato de relacionarme un poquito más con la gente, ver lo que me dejó el partido y más que nada agradecerle el apoyo de todos los días en la cancha y los mensajes de aliento que me llegan, que bueno, es algo muy lindo y es una manera de contactarnos más cercano. O sea, me llegan muchísimos mensajes de aliento y de apoyo de toda la gente y la verdad que es algo muy lindo. Bueno, Fabián, antes que nada, felicitaciones por haber logrado afianzarte en primera. La verdad que sabes que me pone muy contento tanto a mí como a mis viejos. A los demás chicos de la división, de la cuarta, a todos nos ponen muy contentos tu presente. Y nada, seguir metiéndole y que el futuro va a ser mejor todavía. Voy a mentir cuando les diga que ya superé.